arranca Kleider, Arrieta, Tresor, Moreno, que vio el árbitro. ¡Penal! ¡Penal, sanciona al árbitro! ¡Penal, sanciona al árbitro! A ver, lo va a analizar Daniel Pérez en Win Sports. Tiene una tarea compleja, amigo. Adelante. Muy difícil, Eduardo, porque además, si dio penalti, era falta de Alexander Mejía, tiene que ser amarilla. Y se tendría que ir expulsado el capitán. Vamos a ver. Se cae Nájera. Aquí, obviamente, no. Esa no es la que da. Eso es lo que da, ¿no? Sí. Eso es lo que pita el árbitro. Bueno, yo estaba esperando la otra jugada. A ver. A ver. Ah, bueno, sí, era Nájera. Disculpen ustedes. No sé, tengo muchas dudas. Muchas dudas. Claro, disculpen que yo veía a Mejía, pero era el que estaba alegando. Tresor sabe que es pícaro, ¿no? Y no lo vio el árbitro central. Lo vio fue el asistente número uno, Jaro Urrea de Caldas, que fue el que corre, suponemos. Viene el cobro. Viene el cobro. Está listo Jessy Mena. Se viene el preparen a punto, amigos de Win Sports. Pidan domicilio y pónganle volumen a la pantalla de Win Sports. Preparen, apunten, ¡fuego! ¡Gol! ¡Gol! De las Águilas Doradas de Itagüí, tiro penal, Jessy Mena, 45 minutos y ahora Itagüí 1, Nacional 0 en Win Sports, Daniel Pérez. Le pegó muy bien Jessy Mena, ¿no? Es el típico remate del derecho que lo quiere asegurar abajo a la raíz del palo, derecho justamente del arquero, que por más de que vaya es muy difícil, ya está demostrado, ¿no? Hasta científicamente, que si el balón va a una velocidad más o menos buena, es muy difícil que el arquero llegue. 6 goles ya en Liga Postobón para Jessy Mena. Y rápidamente, muchachos, las reacciones del gol, porque esto se fue el primer tiempo. ¿Qué dijo el profe Gamero, Oscar?